Disculpe la demora, pero estoy súper ocupado con la máquina. Voy a... Bye. ¿Don Silvio? Estoy ocupado, Pablo. Salgo al tiro. Ok. Tengo la impresión de que aquí se trabaja bien. Es un lugar donde se trabaja bien, pero... ¡Eso va a ser! El problema, Don Silvio, es que hasta el momento no he tenido mucha oportunidad de hacer gran cosa aquí todavía, ¿entiendes? Mira, nos acaba de llegar un pedido de una máquina. ¿En serio, Don Silvio? ¡Ah, pero qué bien! ¡Ve, esto es lo que estaba buscando! ¿Usted tiene la máquina de fax en el baño? Es que los fax siempre entran cuando estoy cagando. Entonces es mejor tenerla instalada ahí. ¿No te parece? Sí. Vamos a mirar los planos. Ok, vamos. Oiga, pero Silvio, ¿se da cuenta? Esta máquina es un... ¿Sí? ¿Y a quién se le ocurrió mandando a pedir una cosa así? No sé. ¿Cómo? Mismo, están pagando. Sí, sí, claro, están pagando, pero es que resulta que esta máquina, en este taller... Hay que hacerla. ¿Mandarían a hacer un califón a nosotros? Igual lo podrían haber comprado en cualquier parte. No sé. Encima está malo. ¿Cómo va a estar malo? ¡Está malo! No sirve, yo me voy a quedar revisando una cosita. Yo cierro más rato, ¿eh? No se preocupe. No se preocupe. No debiste hacerlo. El cliente está pagando para que se la entreguemos tal como la pidió. Pero, don Silvio, tenemos que hacer las cosas bien hechas y esta máquina está mala. ¿Y qué te estoy diciendo? Tienes que hacer bien algo malo. Es absolutamente razonable. Sí, usted tiene razón. ¿Qué significa que tenemos que hacer la máquina de nuevo? ¿De nuevo?
si no nos viene a perder el tiempo aquí, po. Me gustas cuando callas porque estás como presente. Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. ¿Qué significa eso? Manuel, Juan, bájense de ahí ahora mismo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Ausente, no presente. Qué falta de respeto, ¿no te parece, Pablo? Pero no se urja tanto, pues, Master, después lo decimos bien. ¿O no, cara de Chirola? Sí, sí, sí. En la casa tengo las odas elementales. Se las presto. Pero esto es el colmo. ¿Acaso nadie trabaja en este taller? A ver, ¿dónde está el califón? Si ya está listo, si ya lo echamos a perder, está funcionando correctamente ahora. No le da vergüenza ser tan flojo, más encima que le están pagando. Shh, ¿y de aquí nos vamos a romper la espalda si don Silvio nos paga re poco? Sí, ellos trabajan tan poco, ¿para qué lo voy a pagar más? Sí, es verdad. Es verdad. Permiso. A causa de un escape de gas de un calefón defectuoso, se produjo hoy un grave accidente en el Palacio Presidencial de la Moneda. ¿Don Silvio? ¿No nos habrá llegado algún otro pedido? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? ¿Para qué? Alejate de la pena y también de los problemas para cantar y reír. ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? ¿Para qué? No dejes que sea el destino ni dejes en el camino la alegría de vivir. Si tienes un contratiempo, si tu novia te dejó.